Bienvenidos, reclutas, a un nuevo capítulo de Call of Duty United Offensive. Recordamos que en el capítulo anterior estuvieron los aliados tomando el municipio de Noville, en Bélgica, la famosa batalla de las Ardenas. Y bien, vamos a ver ¿cómo continúa esta campaña de United Offensive? Vamos a ver qué es lo que viene ahora. Your attention, please, gents. We have a few new faces here today, so bear with me while I bring them up to speed. Number 90 Squadron has been given the dubious honor of testing the gang's new heavy bomber, the B-17. We're calling it Fortress One. Over the past few months, we have been conducting Bien, nos están high-altitude hablando bombing missions over Northwest Europe. de la These missions are Royal much more Air dangerous than Force, what you're used to. la RAF There are no británica, fighter la escorts past aviación militar Chatham, and we británica. will be flying in broad daylight. So, stay alert up there. Y nos están hablando sobre Our unos target for nuevos today bombarderos is a heavy pesados, industrial complex outside of Rotterdam. el B-17. It's a short flight, but you will be traversing heavy flak belts, as well as several highly active Luftwaffe airfields. Expect heavy fighter resistance, probably 109s. De muchas cosas no me Fast entero and porque deadly. ya Keep in sabemos formation, la historia del deliver your inglés. bombs, and get home safely. I'll buy you all a round in the mess when you return. Bien, estamos 2 de septiembre de 1941. Así un poquito por encima porque no me entero de nada. Bueno, a lo que vamos. Están hablando de un complejo industrial en Rotterdam, o cerca de Rotterdam, en Holanda. Y están hablando también de los bombarderos que hemos comentado antes, el B-17, ametralladores que vienen van armados con ametralladoras de calibre 50. Hablan también del poder aéreo, de la Luftwaffe, digamos. Así que bien, amigos, vamos a ver de qué trata este nuevo capítulo. Navigator, what's our position and status? Skipper, we'll soon be over the coast. Simmons Bien. ran into some heavy flak here. Cojonudo. Estamos en un bombardero británico. Ahí vemos el escuadrón. Ahí vemos el escuadrón, lo tenemos. Bien. Nos están diciendo que avancemos. Que tomemos nuestros puestos, operador de radio, los pilotos. Bien. Nos sentamos en la torreta. Vale. Gira 360 grados. Vale, objetivo, defender el bombardero. Que no destruyan el bombardero. Una visión aérea. Vale, empiezan a atacarnos con baterías antiaéreas. Visto, vamos, se supone que iremos a bombardear el complejo industrial. Ya se nos ha tocado hasta cerca. Han tocado un avión, han dado a uno. Las defensas antiaéreas alemanas están hablando por radio pidiendo SOS. Vale. Ha caído. Bien, estamos yendo desde Inglaterra hacia el continente europeo. Joder, chicos, podéis hablar en español porque no me entero de nada. A las 11. Vale, tenemos cazas alemanes. Vienen de frente.
a ver qué tal se nos da esto. Bien, derribado. Suponemos que también habrá cazas de la RAF en el aire, o sea, habrá que tener también cuidado con el fuego amigo. A las 12. En el frente, lo tenemos. Bien, 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 bien. A las 3. Vale, lo tenemos. Cuidado con el fuego, amigo. Bien. Bien. Vale, nos están diciendo que vayamos a la torreta de la parte trasera del avión. A ver, amigos. Vale. Alemanes. Vamos, ese nos escapa. Bien, ese le hemos tocado también. Le hemos tocado. ¡Uy, qué sacazo! Vale, las crucecitas son los aviones que nos vamos apuntando. Los aliados tenían la manía, los pilotos de la RAF, en sus aviones marcaban con cruces el número de enemigos abatidos. Se ha escapado. Y además hay muchos aviones de la Luftwaffe en el aire. Bien. Derribado. Good on you, lads. That's the last of that wing for now. Stay alert. Vale, ahí los tenemos. Ahí los tenemos, aviones de la Luftwaffe. No, aliados. Es que la mierda del inglés no nos enteramos bien. Dicen que andan bajos de combustible. Ahí tenemos aviones de la RAF con las dianas. Vale, más antiaéreos. Creo que nos estamos dentro del continente ya. Ya se ve tierra, no se ve mar como veíamos antes. Estamos recibiendo fuego antiaéreo. Objetivos actualizados.
can't shut the fuel off from here. Doyle, get to the manual control and shut that engine down. Están hablando algo de cerrar el combustible del motor. Vale. Hemos cerrado el motor, ahí lo vemos parado. Aquí tenemos un agujero en el fuselaje. Vale, otra vez a la torreta trasera. Hemos perdido un motor de los cuatro que tenemos. Aviones de la Luftwaffe. Vale, lo tenemos. Más cazas. Tenemos. Mucho cuidado con el fuego, amigo. Madre mía, este que se nos va, que nos va a dar, cuidado. Madre mía. Hay mucho tráfico aéreo. Más aviones de la Luftwaffe. ¡Ay, se ha escapado! Ahí tenemos otro. ¡Ay! Nuevo objetivo. A la posición. A la posición frontal. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A las 12. Vamos, dale. Buena. ¿Tienen más? A ese le hemos salvado la vida, a ese bombardero. Y a ese también. Doyle, use whichever guns you need. Just keep those jerrys off us. Messerschmitt, 12 o'clock. Viene más de frente. Vamos, 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 vamos. A las 6. Vale, los tenemos, mucho cuidado con no darle a la cola del avión. Buena, buena, buena. Bien, a las 3. Ahí los tenemos. Vamos, dale, bien. Le hemos tocado y derribado. Vale, hay que retroceder a la torreta trasera. Rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Tenemos el avión hecho polvo ya. No sé cuánto va a poder aguantar ya el B-17.
las tres. Ahí los tenemos. Bien. Madre mía, los que vienen, madre mía, madre mía. Ese lo hemos tocado también. Tenemos ya bastantes crucecitas de los alemanes marcadas. Otros dos. Estos vienen juntitos. Ahí tenemos otro. Se ha escapado también. A las 6. Sí, 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 estoy a las 6. Ay. Vale, bien. A las 3. Esta torreta no gira más. A ese le hemos dado. Bien, bien, bien. A ver si se aproxima a este que viene por aquí. Bien, lo han derribado. Mierda, mierda, mierda. Y tú no te escapas. Van a volver. Van a hacer otra batida. Otra vez fuego antiaéreo. Uy, qué meneo que pega esto, madre mía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, ocho. Unos 40 aviones hemos derribado aproximadamente. 40, 41. Está diciendo que vayamos a la parte delantera. No sé, una bomba o... Vamos, quita. Vale, hay que usar esto. ¿Cómo se usa esto? Aquí está. Vamos a soltar las bombas. Vamos a empezar a bombardear. Vamos, abre, abre la compuerta. Vamos. Venga, preparados. Bomba fuera. Están diciendo que vayamos al compartimento de atrás. ¡Ay, wow! ¡No, no, no, no!
Muy bien, amigos. Gran batalla en el bombardero B-17. Mucho intenso. El fuego desde tierra, desde aire, soltando las bombas ametralladoras para un lado, para otro, cerrando los motores de combustible para los motores, que no nos explote el avión. Al final hemos perdido la aeronave, pero hemos conseguido salvar la vida. Espero os haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. Hasta luego. Given the dubious honor of testing the Yank's new heavy bomber, the B-17, we're calling it Fortress One. Over the past few months, we have been conducting high-altitude bombing missions over Northwest Europe. De la Royal Air Force, la RAF británica, la aviación militar británica. Y nos están hablando sobre unos nuevos bombarderos pesados, el B-17. De muchas cosas no me entero porque ya sabemos la historia del inglés. Bienvenidos, reclutas, a un nuevo capítulo de Call of Duty United Offensive. Recordamos que en el capítulo anterior estuvieron los aliados tomando el municipio de Nobail, en Bélgica, la famosa batalla de las Ardenas. Y bien, vamos a ver cómo continúa esta campaña de United Offensive. Vamos a ver qué es lo que viene ahora. Your attention, please, gents. We have a few new faces here today, so bear with me while I bring them up to speed. Number 90 Squadron has been... I'll buy you all a round in the mess when you return. Bien, estamos. 2 de septiembre de 1941. Así un poquito por encima, porque no me entero de nada. Bueno, a lo que vamos. Están hablando de un complejo industrial en Rotterdam, o cerca de Rotterdam, en Holanda. Y están hablando también de los bombarderos que hemos comentado antes, el B-17. Ametralladores que vienen van armados con ametralladoras de calibre 50. Hablan también del poder aéreo, de la Luftwaffe, digamos. Así que bien, amigos, vamos a ver. ¿De qué trata este nuevo capítulo? Navigator, what's our position and status? Skipper, we'll soon be over the coast. Soon as we're into some heavy flak here. Cojonudo. Estamos en un bombardero británico. Ahí vemos el escuadrón. Ahí vemos el escuadrón, lo tenemos. Bien. Nos están diciendo que avancemos. Tomemos nuestros puestos, operador de radio, los pilotos. Bien. Nos sentamos en la torreta. Vale. Gira 360 grados.